Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Taekwondo. Mi nombre es Vicente y les doy la bienvenida a esta nueva sesión. Hoy día vamos a seguir trabajando las técnicas que veníamos viendo en las clases anteriores, ¿sí? Sobre todo la patada con gancho o de gancho. Así que espero que estén preparados, ¿sí? Vamos a empezar con un poco de movilidad, ¿sí? Movemos la cabeza hacia atrás y adelante, arriba, abajo, o flexión y extensión de manera suave. Vamos a hacer un poco de movilidad en el lugar para prepararnos para empezar con un calentamiento un poco más fuerte. Vamos de un lado a otro. Eso, inclinaciones laterales, suavecito, para ir movilizando la articulación del cuello. No estar tan rígido. Después, cuando nos empecemos a mover, vamos diciendo no, rotaciones, derecha-izquierda, izquierda-derecha. Eso, suavecito. Movemos los hombros hacia adelante. Eso. Sienta cómo se va encajando y desencajando ahí el hombro. Muévalo bien amplio, hacia atrás ahora. Eso, muy bien. Eso. Ahora vamos a mover un poco la columna, hacia adelante y hacia atrás, espalda recta. Voy a inclinar hacia adelante y hacer, perdón, voy a hacer inclinación hacia adelante y hacia atrás. Eso, flexiono y extensión. Vamos, suavecito, empiezo a mover mi columna. Eso, bajo y extiendo. Eso, vamos hacia los lados. Muy bien. Eso es. Suavecito. Excelente. Vamos movilizando la articulación. La columna es súper importante. Si tenemos una columna muy rígida, también nos va a influir mucho en nuestra movilidad general y en el equilibrio que vamos a tener en nuestras técnicas de pateo. Vamos. Muevo la columna suave de un lado a otro. Suavecito. Empiezo a movilizar. Trato de dejar la cadera fija en el lugar. Que no se mueva o lo menos posible. Y voy moviendo de un lado a otro. Eso es. Suavecito. Bien, ahora sí. Vamos, movemos los brazos. Un poquito más fuerte. Hacia adelante. Hacia atrás. Eso, bien amplio. Uno adelante y otro hacia atrás. Eso es. Cambio de lado. Bien enérgico. Eso, ahora sí nos vamos con la movilidad en la cadera. Pongo mis manos en los costados, ¿sí? Y desde aquí voy a mover hacia adelante mi cadera, rodillas extendidas, y hacia atrás. O sea, perdón, hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? Aquí flexiono y extiendo. Vamos, suavecito. Voy moviendo mi cadera, dándole movilidad poco a poco. Eso, vamos respirando. Suave. Eso, muy bien. Vamos, separo un poco más, voy de un lado a otro. Eso es. Bien, continúe. Eso. Vamos, circunducción. Hacemos rotaciones bien amplias. Eso. Vamos, continúe. Una más. Eso, hacia el otro lado. Muy importante este movimiento de rotación en la cadera para ir previniendo después lesiones que podamos tener, sobre todo a nivel de la cadera en los movimientos más amplios, ya como son en la patada de gancho y otras técnicas también que realizamos constantemente. ¿Sí? Si tenemos bien lubricada la zona y bien activa, no deberíamos tener problemas. Ya, suelte piernas. Eso, suelte la rodilla, suavecito. Eso. Extiendo y flexiono. De manera controlada. Eso, cambio. Suavecito, no estamos pateando. Extiendo y flexiono. De manera suave. Para ir dándole movimiento a la articulación, ya de forma específica. Eso. Voy con el pie derecho adelante. Muevo el tobillo de arriba abajo. Eso, hacia los lados. Eso, muy bien. Equilibrio. Hacia adentro. Y hacia afuera. Muy bien. Eso, vamos.
cambio de lado, arriba y abajo, flexión, extensión, hacia los lados, eso, y cuesta un poquito coordinar, que lo llevamos practicando harto tiempo, hacia adentro, eso, bien amplio, y hacia afuera, muy bien, eso, soltamos piernas, vamos a empezar poco a poco, movernos en el lugar, un poquito de rebote, eso, vamos, soltamos los brazos. Ahora lo movemos hacia adelante, como si estuviésemos golpeando, suavecito. Eso, vamos, suavecito. Vamos activando nuestro cuerpo. Eso, vamos. Mientras reboto, voy golpeando, vamos, suavecito. Eso. Vamos, vamos, continúe, estamos activando. Eso, vamos, descanso. Muévase. Muy bien, eso, vamos cambiando el peso, activamos, vamos moviendo los brazos, de nuevo mantenemos, eso, como si estuviese golpeando, coordine, suavecito, eso es, vamos, 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 mantenga, eso, continúe, eso, sigo rebotando, 30 jumping jacks en el lugar, listos, vamos, 1, 2, 3, diez, veinte, 30, muy bien, en el lugar, hacemos 30 sentadillas, sí, calmado, para ir dándole un poquito de activación a la musculatura ahora, sí, vamos, suavecito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 27, 20, 29, 30. Muy bien, suerte. Hacemos 20 estocadas hacia adelante. Listos. Vamos, una, muestro tocada, dos, tres, cuatro, continúe, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, muy bien, tome aire, suelte, eso es, vamos, 30 jumping jacks max y les voy mostrando los siguientes ejercicios. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20. 30, muy bien. Ahora hacemos 20 sentadillas, pero al levantarnos y volver a subir, voy a elevar mi rodilla. Ya, muestro, voy a bajar. Una, dos, sí, solo eso. Y vamos a 20, vamos, listos. 3, 2, 1,
Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, 18, 19, 20. Muy bien, suelte. Ahora lo hacemos con estocadas. Igual, voy atrás, vuelvo. Una, voy atrás, dos, muestro de lado. Atrás, vuelvo, rodilla arriba, cambio. Rodilla arriba, ¿sí? 20 totales. Preparados. Listos, vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, una, dos, tres, cuatro, vamos, vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, última, diez. Eso, muy bien. Tome aire, descanse. Últimos ejercicios. Entonces vamos a hacer jumping jacks, cruzando, abro y al juntar cruzo, 1, 2, 3, solo eso, vamos a hacer 20, luego de eso, vamos a hacer sentadillas, con salto y separando. ¿Cómo era esto? Voy, separo, bajo, junto, 1, 2, hasta llegar a 20, ok, y terminamos eso, y hacemos estocadas, cambiando de piernas, ¿ok? En el aire. Vamos, listos. 3, 2, 1. Jumping jacks cruzando. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Sentadillas, juntando y separando. ¿Listos? Hacemos 20. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso, tome aire. Suelte. Muy bien. Mentalícese y ahora. Abajo. Apoyamos. Desde aquí a mi señal cambiamos. 1, cambio, bajo. 2, cambio, ¿sí? Vamos a hacer un total de 20. Vamos, mentalícese. Prepare. Importante la fuerza de piernas. Vamos, bajo. Con número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso, muy bien. Suelte piernas. Aproveche de tomar un poquito de agua. Vamos, toma agüita.
aproveche de descansar, no hay problema. Tome aire, respire, calme un poco su corazón, su respiración, para que baje un poco la intensidad. Ya se sienta un poco mejor para poder continuar con el entrenamiento. ¿Ya? Hasta ahora muy bien, estuvo difícil. Así que felicidades, incluso al que no lo pudo terminar y lo intentó, porque eso es lo importante y de eso se trata. Sí, poco a poco vamos a ir mejorando. Tenemos que ir conociendo nuestros límites poco a poco. Ya, vamos. Eso, muy bien, tome aire. Suelte. Suelte piernas. Muy bien, vamos en el lugar, rebotando de a poquito. Vamos a empezar con las elevaciones de rodillas. Ejercicio clásico. Así que hay que hacerlo. No porque sea clásico, sino porque es muy útil después a la hora de patear. Entonces, elevamos rodilla derecha. ¿Sí? Vamos, lo hacemos 10 veces. Perdón, 20 veces. Vamos, listos. Vamos. 1, 2, 3. 10. 20, muy bien, siga rebotando. Vamos por la otra pierna, 20 también. Listos. Vamos. Diez. Veinte. Muy bien. Siga rebotando, suavecito. Vamos en el lugar. Eso es. Vamos, dobles. Una vez cada pierna. 20, 3, 2, 1, vamos, 1, 2, 5, 10, 12, 7, 18, 19, 20. Muy bien. Eso. Tome aire. Laterales. ¿Sí? Hacia el lado hacemos 20 con la derecha y 20 con la izquierda. Vamos, listos. Moviéndonos. 3, 2, 1. Vamos. Diez. Veinte. Muy bien. Continúo en el lugar. Me muevo con calma. Aprendo a descansar. El movimiento suave. Eso. Vamos con la pierna izquierda. Listos. Tres. Dos. Uno. Vamos. Once, doce, trece, veinte, muy bien. Suelte, muévase. Ahora vamos a trabajar 10 veces, ¿sí? Solo 10, pero vamos a hacer dobles. Adelante y al lado, adelante y al lado. Importante, los brazos, ¿qué van a hacer? Cuando voy hacia adelante, pierna derecha, subo y mi brazo izquierdo acompaña cruzado, ¿sí? Con la pierna, uno. Y cuando voy hacia el otro lado, voy a acompañar con mi brazo derecho, ¿sí? Intercalando. Vamos, hacemos 10 dobles. Listo, pierna derecha. Vamos, 3, 2, 1. Vamos. 1, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, vamos con el otro lado. Misma forma,
Adelante al lado, adelante al lado. Vamos. 10 veces dobles. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, muy bien. Suelte. Y último, vamos a hacer adelante al lado, pero vamos a ir derecha, derecha, izquierda, izquierda. ¿Cómo sería hoy? Derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda. ¿Ok? Cada vez que hacemos dos, es una. Vamos a hacer 20 totales para terminar. Vamos moviéndonos. Coordinamos. 3, 2, 1. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Excelente, muy bien. Muy bien, si sigue hasta aquí entrenando, aunque esté cansado. Muy bien, toma agüita. Aprovecha estos tiempos a descansar, respirar, arreglarse el dobox, se le caen los pantalones, no se los amarró bien, zapatillas, sacarse la piedrecita si está descalzo, etc. ¿Ok? Toma aire. Muy bien. Eso. Vamos, suelto brazos. Vamos, me estiro arriba. Bien alto. Codos extendidos. Busque bien alto, bien arriba. Eso es. Vamos, toque el techo. Usted puede. Eso, muy bien. Separo un poquito las piernas. Voy a un lado. Mantengo ahí, suavecito. Al otro lado. Eso es. Vamos hacia un lado, un poco de rebote. Vuelvo a cambiar. Eso, vamos cambiando de lado. Muy bien. Hacia atrás. Rebotes. Eso. Vamos a hacer dos insistencias adelante. Una, dos. Y dos atrás. ¿Sí? Vamos a contar dos veces hasta 10. Tranquilo, vamos. ¿Listos? Haná, dul, set, net, dasot, yosot, hilgo, yol, ahop, yol, na, dul, set, net, dasot, yosot, hilgo, yodol, ahop, yol. Muy bien, suelte piernas, pies totalmente juntos. Vamos a hacer insistencias, perdón, vamos a bajar un poquito primero. Mantenemos y hacemos insistencias, ¿ok? Vamos, baje, suavecito, mantenga, eso, suavecito, vamos, insistencia, haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, ahop, yol, mantenga, haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, ahop, yol, 10 más, haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, ahop, yol, muy bien, suelte. Suelte piernas, separo un poco. Y repetimos lo mismo. Mantengo 10. Hago 10 insistencias, ¿sí? Vamos. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, ahop, yol. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, ahop, yol. Muy bien, separo un poquito más. Me tomo la pierna derecha, haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, hop, yol, haná, dul, set, net, dasot, ilgo, yodol, hop, yol. Cambio, haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, hop, yol, haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, hop, yol. Muy bien.
de pie, tomes un poquito la pierna atrás. Eso es. Cambio de lado. Muy bien. Suavecito. Separamos los pies. Mirando hacia afuera. Flexiono mis rodillas y bajo mi cadera. ¿Sí? Eso es. Comienzo a separar poco a poco mis rodillas. Y voy bajando. Me muevo en el lugar. Busco donde me tira más. Donde me tira menos. Me enfoco donde me molesta un poco más el estiramiento. Para ir trabajando esa zona. ¿Sí? Vamos suave. Vamos a un lado. Separe con fuerza. Eso es. Muy bien, separe. Cambio de lado. Separe con fuerza. Vamos, codos abajo. Na, dul, set, net, daso, yo soy, ilgo, yo dol, hop, yo. Muy bien. Suelte las piernas. Manera suave. Muy bien. Vamos hacia un lado. Voy a apoyar mis manos en el piso y voy a bajar a un lado. Ambas plantas apoyadas y cuento. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, irgo, yodol, ahok, yol. Resistencia. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, irgo, yodol, ahok, yol. Cambio de lado. Misma posición. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, irgo, yodol, ahok, yol. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, irgo, yodol, hop, yol. Cambio de lado. Punta de pie hacia arriba. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, irgo, yodol, hop, yol. Yodol, hop, yol. Cambio de lado nuevamente. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, irgo, yodol, hop, yol. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, irgo, yodol, hop, yol. Una vez más. Haná, dul, set, net, daso, yoso, ilgo, yodol, hop, yol. Haná, dul, set, net, daso, yoso, ilgo, yodol, hop, yol. Cambio de lado. Haná, dul, set, net, daso, yoso, ilgo, yodol, hop, yol. Haná, dul, set, net, daso, yoso, ilgo, yodol, hop, yol. Eso, muy bien, suelte las piernas. Vamos hacia mi derecha. Voy a hacerlo hacia el frente igual, como se sienta más cómodo. Planta, apoyadas, el pierna que tengo atrás, la pierna que tengo atrás la voy deslizando poco a poco. Y mi pierna de adelante, flexiono la rodilla. Y empujo mi cadera hacia abajo, voy separando. Eso, poco a poco. Haná, dul, set, dasot, yosot, ilgop, yodol, ajop. Yol, manos al piso, talón hacia arriba. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, hop, yol. Apoyo la rodilla, flexiono la pierna y me la tomo con el lado del brazo y pierna iguales. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, hop, yol. Cambio de lado. Entonces, pie izquierdo adelante, derecho atrás, plantas apoyadas, deslizo poco a poco, rodilla extendida atrás y voy separando. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, ahog, yol. Manos al piso, talón hacia arriba. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, yodol, ahog, yol. Bajo, con cuidado, me tomo. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, hop, yol. Excelente. Suelte piernas. Vamos ahora a separar. Con intención de separar las piernas. ¿Sí? Entonces, apoyo manos en el piso. Plantas apoyadas y comienzo a separar poco a poco. ¿Sí? Vamos a ir controlando en la medida que no me duela tanto, voy a poder separar de manera más veloz y más amplitud, ¿sí? Vamos, separe poco a poco. Eso es. Muy bien, vamos a seguir separando, plantas apoyadas. Eso, aguanta ahí. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Baje, haná,
Dul, Set, Net, Dasot, Yosot, Ilgop, Yodol, Ahop, Yol. Eso, punta de pie hacia arriba y voy separando un poquito más. Vaya separando. Eso es. Dentro de sus posibilidades, no hay problema. Eso, vamos separando poco a poco. Muy bien. Junte. Eso, muy bien. Toma agüita. Ya. Vamos a tomar agüita. Vamos, suelte pierna, suavecito. Empiezo a soltar. Eso, muevo las caderas. Muy bien. Si siente que le faltó estirar algo, este es el momento en el que usted toma la decisión de forma personal y ve, si siente que está muy apretado de los cuádriceps, de los isquiotibiales y la parte posterior del muslo, quizá un poco los aductores, necesita separarlos más a un lado al otro, aductor e isquiotibial, y baja, si este es su momento para estirar un poco, según su conocimiento y lo que ha aprendido durante el tiempo que lleva practicando, dónde le tira más y dónde va a estirar. ¿Ok? Así que, tómenselo con calma, vea dónde le tira un poquito más, qué es lo que siente que requiere antes de comenzar a, bueno, no comenzará, sino a seguir con la práctica, ¿sí? Un trabajo más personal. Recuerde que todos tenemos características diferentes, por lo que no porque haga la misma rutina que otra persona me va a hacer el mismo efecto. Y ahí es importante que lo sepan. Vamos, suelte las piernas si requiere también. Quizás está listo. Empieza a hacer un poquito de movilidad. Manera suave. Eso, bien amplio, hacia afuera. Eso. Vamos, ejercicio conocido. Me interesa que empecemos a trabajar elevación con la pierna delantera, sí, directa, y lo vamos a hacer ya sea con la muralla o utilizando una silla para elevar la rodilla, ¿sí? Entonces me afirmo, estoy con mi cuerpo en posición, me afirmo, y desde aquí al número, levanto mi rodilla y me quedo ahí y bajo, ¿sí? Entonces yo cuento, ¡ah! ¡Wah! Y me quedo ahí y vuelvo. Dul, pa, levanto y bajo, ¿sí? Recuerde que el brazo de adelante y el de atrás van en guardia, ¿sí? En este caso, si me estoy afirmando con el de atrás, voy a tener que solo cubrir con el de adelante. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dejando mi brazo cruzado sobre mi zona media. Desde aquí elevo, ¿sí? Y me quedo ahí con el brazo cubriendo cuando pateo. Vamos, entonces, partimos con la pierna derecha, hacemos 10, vamos con número 1, y me quedo ahí, 2, eso es, aguante, busque más altura, con fuerza, set, rodilla arriba, net, dasot, yo soy. Higo. Yodol. Eso. Ahop. Eleve, 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 vamos. Yol. Rodilla arriba. Vamos, usted puede. Cambio de lado. Igual. Vamos. Hana. Rodilla arriba. Dul. Set. Net. Dasot. Yosot. Hilo. Yodol. Ahop. Yol. Muy bien, suelte piernas. Suelte. Vamos a empezar a soltar
poco a poco las piernas para patear. Sí, así que vamos con Dolio Chagi, suavecito. Vamos a partir con Up Chagi. Sí, voy a empezar a soltar y marcando con la rodilla. Desde atrás, levanto rodilla, extiendo, recojo, bajo, ¿sí? Marco la patada. Vamos, hacemos 10. ¡Hana! Eso. ¡Dul! ¡Set! ¡Net! ¡Dazón! ¡Yazón! ¡Sigo! ¡Yodol! ¡Ajob! ¡Yol! Eso, muy bien. Vamos, ahora con Dolio Chagi, igual, ¿sí? Zona media con calma, vamos. ¡Hana! Perdón, para los que no recuerden Dolio Chagi, patada semicircular, parto con mi pierna atrás, llevo al lateral, pateo, recojo y caigo, ¿sí? Lateral, pateo, recojo y bajo, ¿sí? Vamos, con calma, soltando zona media. Con número. ¡Hana! Eso, vamos. ¡Dul! ¡Sek! ¡Net! ¡Dazón! ¡Yosón! ¡Higo! ¡Yodol! ¡Ajop! ¡Yol! Eso, muy bien. Ahora hacemos la misma técnica, pero empezamos a soltar con un poco más de altura, ¿sí? Buscando llegar a mi cabeza. Y si tengo la posibilidad, más alto, no hay ningún problema. ¿Sí? Vamos, Dolio Chagi. Ahora, si tiene, por ejemplo, un punto de referencia visual de algo que está a la altura de su cabeza, por ejemplo, aquí no se ve. La lámpara no, porque está aquí demasiado alto para mi rango. Pero aquí, por ejemplo, tengo un punto de referencia. ¿Ya? Un objeto a la distancia. Y con él puedo practicar cuál es la altura de mi cara a la hora de patear. ¿Sí? Me pongo cerca de él. Veo que sí. Me alejo y ya tengo mi referencia visual. ¿Ok? Vamos, entonces vamos poco a poco tratando de llegar hasta esa altura. ¿Sí? Para ir soltando poco a poco nuestra técnica. Vamos, Dolio Chagi, con número 1, 2, 3, net, ahí sí, en coreano, dasor, yosor, higo, yodol, ahop, ¡Yol! ¡Hana! ¡Dul! ¡Set! ¡Net! ¡Dazot! ¡Yosot! ¡Higo! ¡Yodol! ¡Ahop! ¡Yol! ¡Eso! ¡Muy bien! Suelte piernas, forma controlada, toma un poco de agua. Practicamos directamente hacia el Jokpyrigi, zona media, para soltar la pierna, o las piernas en realidad. Vamos intercalando, engancho con una, vuelvo atrás, zona media, engancho con una y vuelvo, voy. Cambiando, ¿sí? Vamos. Jokpyrigi, zona media. También referencia visual. Altura, ahí está. Zona media. Vamos con número 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10,
Eso. Suelte, aproveché de tomar un poco de agua. Ahora vamos a practicar. Perdón, ya tomaron agüita, imagino, tengo que pausar. Ahora vamos a practicar, ¿sí? El jog free con pierna delantera directa, ¿sí? Técnica que es bastante más complicada que el jog free normal, ¿sí? Desde atrás, porque voy a requerir aún más fuerza para levantar la pierna y enganchar arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tengo el impulso de llevar mi pierna hacia atrás para enganchar, sino que desde el estático tengo que elevar fuerte mi rodilla hacia la posición para enganchar, ¿sí? Estoy aquí y veo, por ejemplo, que se acerca mi rival, simulo, ¡pa! Y engancho arriba con jog free, ¿sí? Directo, elevo la rodilla. Lo vamos a hacer 10 veces con cada pierna, ¿ok? Vamos, entonces, en el lugar, posición de combate, desde aquí, elevo mi rodilla y engancho arriba, ¿sí? Desde acá, elevo, ¡pa! Y engancho, jog free, ¡pa! ¿Ok? Vamos, 10 veces con la derecha, ¿sí? Más bajito, lo vamos a hacer zona media, para partir, y la segunda tanda la hacemos zona alta, ¿ok? Entonces, partimos aquí, zona media, levanto rodilla con fuerza, ¡pa! Y engancho con el talón o planta del pie. Vamos, en el lugar, posición de combate, zona media con número, voy a poner mi punto de referencia, ahí está. Vamos, 1, ¡pa! 2, ¡pa! Set, ¡pa! Net, ¡pa! Dasot, ¡pa! Yosot, ¡pa! Hirop, ¡pa! Yodol, ¡pa! Ahop, ¡pa! Yol, ¡pa! Muy bien. Vamos con la pierna izquierda. Misma técnica. Pierna delantera. Levanto con fuerza y engancho zona media. ¿Ok? Punto de referencia. Posición. Hacemos 10. Con número. ¡Hana! ¡Pa! ¡Dul! ¡Pa! ¡Set! ¡Pa! ¡Net! ¡Pa! ¡Dosot! ¡Pa! ¡Yosot! ¡Pa! ¡Hiro! ¡Pa! ¡Yodol! ¡Pa! ¡Ahop! ¡Pa! ¡Yol! ¡Pa! Muy bien, suelte piernas. Tomo un poco de agua, no hay problema. Y mantenerse hidratado mientras entrenamos. Ahora vamos a hacer jog furigi zona alta, bueno, el anfurigi porque esto es la pierna delantera. Desde aquí voy a levantar, voy a llegar a la altura de mi cara y voy a enganchar arriba, ¿sí? Estoy aquí en guardia y cuento, ¡hana! Engancho, ¡pa! Con fuerza, ¿ok? Vamos, hacemos 10 por cada lado. Si no llega a su cara, como sabe, baje un poco la altura donde pueda realizar bien la técnica y desde ahí vamos a ir buscando mejorar, ¿sí? Así que no hay problema. Desde aquí engancho, ¡pa! Y busco la altura donde lo pueda realizar bien. Integridad técnica, así lo llamamos, ¿sí? No me sirve mucho buscar tanta altura si mi técnica no va a ser buena, ¿ya? No para el trabajo que queremos hacer. ¿Sí? Si está haciendo una competencia de quien llega más alto es diferente. ¿Sí? Pero priorice siempre la técnica por sobre el resto de las cosas. ¿Sí? Por sobre la velocidad, la fuerza. Primero, la base técnica. ¿Sí? Vamos, buscamos referencia y lanzamos patadas. ¿Listos? Con número. And free. ¡Hana! ¡Pa! ¡Dul! ¡Pa! ¡Set! Pa, net, pa, dosot, pa, yosot, pa, hilo, pa, yodol,
pa, a hop, pa, yol, pa. Muy bien. Bastante difícil, la verdad, en relación a otras técnicas. Así que vamos con ganas nomás a mejorar. Entonces, ahora igual, delantera, levanto, engancho, bajo, ¿sí? Zona alta. Con número. ¡Hana! ¡Pa! ¡Dul! ¡Pa! ¡Set! ¡Pa! ¡Net! ¡Pa! ¡Lazot! ¡Pa! ¡Yosot! ¡Pa! ¡Hibo! ¡Pa! ¡Casi me caigo! ¡Dul! ¡Pa! ¡Ahop! ¡Pa! ¡Última! ¡Yol! ¡Pa! ¡Muy bien! Suelte piernas. ¡Excelente! Para terminar, vamos a hacer una técnica que requiere un poco más de habilidad, pero que no es tan compleja, porque se complementan las dos que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a estar en el lugar, posición de combate, vamos a hacer zona media, voy a patear. Lo vamos a hacer con la pierna delantera, ya que estamos trabajando eso. Voy a patear yo free, pierna delantera, voy a enganchar, pum, y al momento que engancho, pateo doryo chai, y bajo, ¿sí? Engancho, pateo, ¿sí? Muestro, zona media, no se complique. Vamos poco a poco. Entonces, de esta posición, voy a elevar mi rodilla, voy a enganchar y voy a patear de vuelta. Yo frigi doryo chai, ¿sí? Muestro con la otra pierna, engancho y devuelvo, ¿sí? Engancho y devuelvo la patada. Entonces, hacemos 10 con cada pierna, ¿sí? Para terminar. Vamos. Referencia ahí. Tratar de que se vea cuerpo completo. Vamos con número. ¡Hana! ¡Pum, pum! Eso. ¡Dul! Engancho, dolio. ¡Set! Engancho, dolio. ¡Net! ¡Pum, pum! ¡Dazot! ¡Pum, pum! ¡Yosot! ¡Pum, pum! ¡Hilo! ¡Pum! ¡Eso! ¡Yodol! ¡Ahop! Y casi me caigo. ¡Yol! ¡Fum, fum! Bien, vamos con otra pierna. Misma técnica con número. ¡Hana! ¡Fum, fum! ¡Eso! ¡Dul! ¡Set! ¡Net! ¡Pa, pa! ¡Dazot! ¡Pa, pa! ¡Yosot! ¡Pa, pa! ¡Hilgo! ¡Pa, pa! ¡Yodol! ¡Pa, pa! ¡Ahop! ¡Pa, pa! ¡Yol! ¡Pa, pa! Muy bien, suelte piernas. Bien, estamos listos por hoy. Trabajamos harto. Prepárense, que ya se vienen pronto nuevas técnicas con giro. Así como les vengo anticipando, pronto llegamos al Twifurigi, ¿sí? Misma técnica, te voy a girar y voy a enganchar arriba, pero con un giro previo, ¿sí? Con un giro. Así que prepárense y nos vemos en la próxima clase. Recuerden mantener una buena higiene, cuidarse mucho y cumplir las normas en esta cuarentena, ¿sí? ¡Chariot! ¡Saluda! ¡Kemne! ¡Hamsamida! Cuídense mucho, que estén muy bien.